Miguel nació en Bellavista, un lugar que está aproximadamente entre 10 a 16 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Evidentemente es un lugar de gente honesta y de ahí, de ese lugar, venía Miguel. Era de ser muy inquieto, como fue siempre, hiperkinético. Se había portado mal en el colegio y eran 10, le tomaban los exámenes, por supuesto, la directora, yo era su maestra. En el recreo tenían que escribir, debo portarme bien, voy a revisar, eran como 6 chicos, y él había escrito debo, nada más. Y le digo, señor, usted no puede tener otro recreo si no termina. Y él levanta la cabeza y me dice, en casa arreglamos. No era una luz para estudiar, no le gustaba mucho, pero era de tener muchos amigos allá en el pueblo. Y cuando terminó en la primaria, mi papá había fallecido, entonces él fue a trabajar en la capital, en Tucumán, en un supermercado, en una fiambrería. Primero se vino mi hermana, que trabajaba en el Fiorito, y después ella compró el terreno, la casa, donde después vivimos todo. Una casita en el fondo, mi mamá, él y yo. Él es increíble en poco tiempo lo que hizo, porque acá habrá estado en el 72 y en el 74 ya entró en el Banco Provincia y habrá comenzado a militar en el 73. Pero él acá estuvo mucho, Sí, estuvo mucho. Por los fines de semana cuando había jornadas en ese barrio que vos decís acá cerca. Siempre yo me acuerdo haberlo visto, digamos. Pero no tenemos que olvidarlo que él nació en Tucumán, viendo todo, claro, una vida bastante difícil. Acá, de su pueblo, sí, ¿no? Hace 30 y pico de años no había asfalto como hay, no, el barrio tierra, no era lo mismo, las necesidades no eran lo mismo. Entonces uno vive en el barrio y trata de que el barrio mejore en todas las formas o dar una mano, o sea. Si bien no es para vanagloriarnos, pero nosotros siempre, lucha, ¿no? Claro, siempre era el tema de la solidaridad para la gente, los vecinos. Miguel es como que ya tenía eso innato, como de todo luchador social que vivió toda una época mala y que, bueno, trata que los demás no la vivan. Creo que la dictadura, además de desaparecer gente, atacó al lugar. También este era un lugar de privilegio para el deporte de la capital federal. Con Miguel Sánchez había una relación deportiva y además literaria. Allá por la década del 70 le dicen, hay un tucumano que es un balazo. Y a partir de ahí comenzamos a ir a escribir juntos ahí en la confitería de Avenida del Trabajo y Cura Paligüe. Miguel era un tucumano clásico, alegre, pícaro, dicharachero. Un tipo realmente solidario. Le gustaba mucho el deporte, así entró en Gimnasia y Esgrima de la Plata, llegó a la cuarta división y ahí se dio cuenta de la velocidad de sus piernas y se inclinó por el atletismo. ¿Qué pedo? ¿Por qué te da cosas? Sí, bueno, hoy digo, acá la que me pita, el perro. Vino acá en los años 75. Y se enteró de que yo estaba entrenando acá para el Club Independiente y vino a entrenarse conmigo. Y comenzamos ahí un entrenamiento y cada año iba progresando. No era primera figura, pero estaba para arrimarse a los primeros ya. Muy dado. Un chico de hacer amigos, muy conversador. Entonces siempre lo cruzabas cuando él iba con su pantalón corto practicando así, llegaba hasta el otro local y mientras charlaba con nosotros seguía saltando porque él era de estar claro, y hablaba hablando y tú quedaste quieto. Saltaba, y ustedes dejen el cigarrillo que le hace mal y no decía de los cigarrillos. Bueno, claro, yo empezaba a participar en competencias. Sí. Sí, de las piedras eran peronistas. Por eso no me resulta extraño que él, que siendo atleta, haya tenido
esta relación con la política, ¿no? Y con lo social. Él decía que iba, por ejemplo, a enseñar a escribir, a alfabetizar en la escuela número 7, creo que es la de Berazategui, que es ahora se llama Ernesto Che Guevara. Y creo que ayudaba a alfabetizar a los que trabajaban. Él a la noche después de entrenar iba y les enseñaba a leer y escribir, y el otro día trabajaba. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Yo de los recuerdos más grandes que tengo de él es cuando murió Perón, ¿no? Porque ahí estuvimos, salimos de acá del local y llegamos a pasar el jueves a las 2 de la mañana y a las 4 cerraba el Congreso y entramos y vimos esa imagen, el féretro ahí y todo. Era un ambiente muy así conmovedor, no conmovedor, porque lloviznaba, había una música sacra en el Congreso que inundaba todo el ambiente, así que nosotros era como estábamos predispuestos, digamos, a eso, ¿no? Entramos y yo siento a alguien que llora, pero a los gritos tendidos, y era mi Miguel, ¿no? Miguel, digamos, hasta el 75, más o menos que andaba en contacto con nosotros. Después ya inmediatamente vino el golpe. ¿El golpe? Y bueno, y las reuniones de los que seguíamos en la agrupación eran las distintas casas. La Buenos Aires de 1978 es la Buenos Aires de la vida cotidiana de mucha gente que tenía una percepción mayor o menor del espanto en el que se vivía. Y con las señales de la inminencia del medio año que faltaba para el Mundial del 78 por todas partes. Carteles por acá, carteles por allá, invitaciones a que todos fuéramos parte de la fiesta que iba a ser convocada para todos con un discurso acriticista previsible de parte de todos los voceros de la dictadura. Vivía pendiente y cómo lo iba a vivir al Mundial 78. Ya hasta se imaginaba que iban a tener licencias en su trabajo para poder disfrutar todos los partidos. Siempre peleamos con mi sobrina Claudia, que era la más chiquita que vivía ahí adelante con mi hermana, que porque peleaban por el televisor. Y él decía, me voy a tener que comprar uno, de lo contrario lo saco esto y lo voy a secuestrar, lo pongo en la pieza. Teníamos un solo televisor, porque decía, viene el Mundial y no sé qué voy a hacer. La última vez que lo vi fue en septiembre del 77. Él me traía unos mensajes de él, que ya se lo habían secuestrado, ya lo habían llevado a él. Todavía él me dijo, mira, voy a ir con una rosa, y así voy, como que nos encontramos. Y le digo yo, no, que eso ya está súper quemado, ya todo eso de que llevo una rosa y nos encontramos, ¿no? Y era eso. Y bueno, ahí nos desapartamos, un beso, chau, chau, y de ahí nunca más. Y en el año 77 yo ya no vivía en mi casa, estaba clandestino, qué sé yo, y un día pasando por la estación de acá de Villa España, yo calculo que sería entre agosto y septiembre del 77, está Miguel ahí. Entonces me ve, nos abrazamos, caminábamos saliendo de la estación, y lo único que me decía es esto: cuídate, hermanito, cuídate, hermanito, cuídate, decía. Mira, tengo unos poemas para que me lo corrijan. Yo escribo poesía. Bueno, le digo, ¿cuándo nos encontramos? Y yo vengo todos los días por acá. Bueno, cuando venga, tráete las poesías y nos encontramos en la estación. Fue la última vez y fue que me enteré que él así escribía poesía. Correr la San Silvestre, allá por la década del 70, era un sueño para cualquier fondista. Mucho más él, que lo tenía como su entrenador, al maestro Osvaldo Suárez. Me preguntó si él podría ir a correr la San Silvestre. Le dije que sí, que yo había corrido y le había ganado 3 veces. Entonces, tal es así que me comuniqué eso con los de Gaceta Deportiva, que son los que organizaban la carrera. Y así que viajó ahí a Brasil. Él, antes de irse, el 27, 28 de diciembre, me golpeó la puerta. Yo estaba en el baño bañándome. Me dijo, chao, Petiza. Y entonces enseguida me puse una bata. Salí corriendo, me puse una bata porque salía por el pasillo y fui a abrazarlo. Por supuesto, fue el último abrazo. Cuando ya llegaron a Brasil en el avión,
Es lo primero que hizo, ayudar a la señora a bajar las valijas y pone como asombrado ahí, oh, están los periodistas. Entonces él lo primero que hizo es presentarse a los periodistas, como que era un atleta de Argentina, pero que el atleta de Argentina fue a hablar mal del gobierno, de los militares. Entonces ahí fue monitoreado. Y el día 7, llegó a las 10 de la noche en Brasil. A las 3 de la mañana, más o menos, golpearon la puerta con armas. Mi hermana salió por el costado, le abrió por el pasillo. Y entraron todos corriendo con las armas. Empezaron a tirar todo. Lo hicieron que se levante y bueno, y le preguntaron si de dónde vino. Lo hicieron vestir, se puso de nuevo el equipo de gimnasia que había traído. Si le podía dar un beso, si le permitían dar un beso a mi madre. Dijeron que no, que ya volvía. La vecina vio que lo sacaron, que le pusieron una venda en los ojos y dos lo agarraron de los brazos para que cruce la vía, porque detrás de la vía estaba un coche. Por Falco. Y bueno, la vecina vio que lo empujaron, lo metieron ahí y no nada. Una tarde. Yo trabajaba en una empresa de colocación de butacas de acá de Caballito. Y me dice Ángel Sandoval, el ruso le decíamos nosotros, tucumano, hacete humo porque lo chuparon a Miguel. Y no volví más para que Chacabuco yo. Y un día me habló Elvira, la hermana, me dijo, mire, a Miguel se lo llevaron. Y pues ya había pasado como un mes. Yo no, nunca supe. Me extrañaba que no viniera a entrenar, ¿viste? Visité todas las iglesias pidiendo de que supiéramos algo. Pero este aquí que yo no sabía que las iglesias, no la iglesia, el edificio, sino sus representantes estaban también cómplices. Se equivocaron, para mí se equivocaron, la verdad. Yo no creo que sea un error que se equivocaron, no. No, para nada. Yo creo que todo el equipo que alguna vez participó, que fue solidario, que... Y Miguel era eso. Miguel, cuando me vio a mí, fue a casa y llevó información de que estaba vivo, digamos. Entonces, eso sí, también era. También en ese contexto era un acto de resistencia. El Centro Clandestino Vesubio se dedicó, como tantos otros centros clandestinos, en el reparto de la persecución política, se dedicó a la columna sur de Montoneros. Viendo la secuencia, como
entre fines del 77 y los primeros meses del 78 se volcaron a toda la militancia que quedaba en la zona de Berazategui y Villa España. Mi nombre es Javier Casareto y durante el proceso de la dictadura militar yo fui secuestrado. La llegada de Miguel Sánchez al Vesubio la recuerdo bastante claramente. Lo que yo recuerdo de Miguel era, como dato, era que se quejaba mucho, ¿no? Que les protestaba, ¿no? Pero fundamentalmente les reprochaba que él acababa de representar al país unos días antes, pues había corrido en la carrera de San Silvestre. Es bueno que lo haya hecho, ¿no? Digamos, uno puede decir que no sirve para nada, ¿no? Pero son esas cosas que uno siente como reivindicación, ¿no? Yo lo escuchaba, ¿no? Y discutía y me parecía bien, ¿no? Que valorara eso, ¿no? Y los tipos se le burlaban, decían que no le importaba, que era un subversivo, y que se merecía estar ahí, ¿no? El hecho de haber discutido con los tipos cuando llegaba, ¿no? No era tan común, ¿está bien? Era cuando él llegaba, era las quejas porque estaba muy mal físicamente, o los gritos si lo seguían golpeando, ¿no? El de discutir fue medio común y pues es una persona que, bueno, eso lo pienso ahora, ¿no? Me da la sensación de alguien más bien vital, alguien que discute, ¿no? Que no era tan común. Nosotros teníamos una noticia de esto a partir de que en algún momento, juntando recortes, que es lo que tratamos de hacer los periodistas, en los primeros años de la democracia, vimos que había una señal de esto, de que había un corredor, un atleta de fondo desaparecido y que se llamaba Miguel Sánchez. Ariel Scher me dice, el 8 de enero se cumplen 20 años del secuestro del único deportista federado desaparecido. Yo dije, wow, se llama Miguel Sánchez, hacía atletismo y no tengo más datos. Fue en el 98, al cumplirse los 20 años de Miguel, llegó un periodista joven con una agenda bajo el brazo, hacía 40 grados, era Víctor Pochat. Y bueno, era como que también al mismo momento yo creo que ella sintió que era el momento de contar la historia de Miguel y bueno, tuve la suerte de que me la contara a mí. Toda esa pena, ese dolor que teníamos, ese miedo, ese terror, se lo llevó en el diario. Porque a partir de esa nota es como que nunca más tuve miedo. Al contar esa historia, teníamos el sueño de que pasara lo que en muchos sentidos pasó, que esa historia pasara a ser significativa para muchos. Yo soy un hombre de 50 años más o menos. Trabajo como periodista en un medio que se llama La Gazzetta dello Sport, y que es el medio más difundido y popular en Europa en este momento. Y entonces me entero de esa historia, de ese hombre que corría, que escribía poemas. Yo pensaba un libro, pero después un libro me pareció algo demasiado frío. Y entonces cuando volví a Roma, hablando con mis amigos, surgió la idea de una carrera. La carrera de Miguel, me acuerdo que estábamos más o menos acá y contamos y decimos cuánta gente correrá. Y después, no es que fue una desilusión, pero llegaron 353 atletas, que son bastante, digamos, por una primera vez, pero bueno, esperábamos un poco más. Y entonces nosotros tenemos la fuerza de esperar un poco. Y bueno, esperando, la carrera se hizo más grande y hoy muy grande, de verdad, muy grande. Cuando Valerio construye la carrera en Roma, aún casi sin hablar con Valerio, nosotros dijimos, bueno, alguien devolvió la pared. Al ver que se organizaba la carrera en Roma,
decidimos, bueno, hay que hacer una carrera acá en Buenos Aires también. ¡Estamos esperando! De la primera carrera de Miguel en Buenos Aires, me acuerdo de Elvira Sánchez, la hermana de Miguel, 15 metros antes de la línea de llegada, sacándonos fotos a todos los que llegábamos corriendo. Me acuerdo de los abrazos que nos dábamos con todos los que entendíamos que ese era un sueño que nos daba la posibilidad desde el deporte de apostar a la calidad de una sociedad mejor. Yo hace 5 años y medio que corro. La historia de Miguel la conocí hace 3 años. Bueno, yo luché para que esta carrera se pudiera hacer. Me fui a Brasil, a San Silvestre, corrí en homenaje a Miguel, que fue la anteúltima carrera. Después me fui a Uruguay, le hice una poesía. Me siento muy identificado con él y los 30.000 desaparecidos. Mi nombre es Martín Sharples, estamos yendo hacia la carrera de Miguel, la 10ª edición que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo una 2002 suspendida y la reinició el gobierno de la ciudad en el 2003 y bueno, hasta este año se viene organizando todos los años. ¿Por qué el éxito de la carrera de Miguel? Por muchas cosas, pero yo creo por esa hambre de valores, hambre de hombres que pueden representarte en una manera limpia, en una manera justa, en una manera verdadera. La carrera de Miguel involucra hacer el deporte que a él le gustaba hacer, pero él no se lo llevaron por deportista, sino por militante social, así que se viene a participar, a correr con la memoria, y es una manera de reivindicarlo como un luchador social. Lejos de cumplir la profecía con la cual lo desaparecieron, al contrario, se multiplicó. Se multiplicó la memoria, se multiplicaron, creo, que los Miguel. 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. El nombre de Miguel volvió para no irse. En el 2005 comenzó en Bariloche. Comenzó la carrera acá en Villa España y después fue la carrera de Tucumán. Y la carrera de Mar del Plata, la carrera en Necochea, la carrera en Santa Fe. Se puede correr por nuestro físico, correr para conocer una chica, y correr para conocer una persona de otro mundo, y correr para ganar. Entonces, no se puede, digamos, dividir todas esas almas del verbo correr. Correr es lo que entendía Miguel Sánchez por la vida, es ir para adelante. Correr es ir en busca de un sueño cortito o de un sueño largo o de una colección de sueños. Correr es lo que yo siento que Miguel Sánchez hizo y sigue haciendo, porque correr es estar vivo. Para vos, atleta, para vos que sabes de frío, de calor, de triunfos y derrotas. Para vos, que tenés el cuerpo sano, el alma ancha y el corazón grande. Para vos, que tenés muchos amigos, muchos anhelos, la alegría adulta y la sonrisa de los niños. Para vos, que sabés de hielo y de soles, de lluvias y de rencores. Para vos, atleta, que recorriste pueblos y ciudades uniendo estados con tu andar. Para vos, atleta, que despreciás la guerra y ansiás la paz. Para vos, atleta, Miguel Sánchez, diciembre de 1977.
No es peligroso el hombre que piensa, es peligroso el hombre que con sus pensamientos llega a los otros. Y esa frase no es mía, pero de un amigo muy querido de Miguel que se llama Segundo Correa. Podrá estar desaparecido, pero me parece que Miguel no muere. Justamente Miguel es como si hubiese tomado el nombre de aquellos que no tienen quien los recuerde. Es la memoria.